Mi personaje es Sara, es una juez que decide cambiar su vida en Madrid y se va a vivir a Calenda por amor, porque vuelve a reencontrarse con su ex marido y deciden empezar una vida nueva todos juntos para ver si pueden recuperar la familia. Al llegar a Calenda mi padre muere y bueno, nos cambia radicalmente la vida. La relación con Leire hasta ahora ha sido de madre y padre y también de muchísima complicidad. Leire es una adolescente de 16 años, es una chica muy, muy inquieta, con muchas ganas de aprender, de vivir, de descubrir cosas, ¿no? Es una aficionada al baile desde pequeña y bueno, también es un poco su forma de evasión, ¿no? Un poco un flechazo. Ya de entrada, el primer día de clase, nos vemos, ay, qué chico más misterioso, ay, me suena, ay. Entonces sí que hay pues una especie de química y un flechazo de entrada. Va a ser un poco como una bocanada de aire fresco en todo ese mundo oscuro y tenso. Es como un ángel. Si no, te juro que aunque pasen mil años no voy a poder olvidarme de ti. Y te voy a seguir buscando hasta que estemos juntos. Dime que no me quieres. No puedo. No Joel es un tipo que vive un poco recluido en su casa y su padre lo ha criado un poco en el miedo a lo desconocido, ¿no? No acaba de entender muy bien qué es lo que le pasa, sabe que estuvo enfermo, que llegaron a este pueblo, Calenda, y milagrosamente se curó. A veces pues tiene pues, pesadillas y sensaciones extrañas. Tiene claves de la trama que hay en este pueblecito que van a ayudar a que su hijo siga con vida. Y como yo lo hago todo por él, haré lo que sea, pero lo que sea, cualquier cosa, no hay límite. El padre de Joel pues defiende de alguna manera que el fin justifica los medios, ¿no? Pero para mí el fin de estar vivo es solo el principio de un camino de horror que no termina, ni va a terminar nunca. Nunca me arrepentiré de haberte salvado la vida, hijo. Hay cosas peores que estar muerto. Mi personaje se llama Olivia también. Es una mujer nacida y criada en Calenda, en el pueblo. Es secretaria del juzgado, mamá de Tomás, y él es su prioridad, la prioridad en su vida, ¿no? Si todo sale bien, me convertiré en uno de ellos. Y seré inmortal. Inmortal. ¿Lo entiendes, mamá? No moriré en una silla de ruedas como papá. Es un chico que padece una enfermedad degenerativa que hace que viva en una silla de ruedas. Pero pese a estar en una silla de ruedas y a estar muy enfermo y además una enfermedad que ella conoce porque su padre murió de eso 2 años atrás, Tomás es un chico muy fuerte y con una vitalidad tremenda que se sobrepone a sus problemas y que sobre todo intentará salir de esta enfermedad creyendo en las leyendas fantásticas de Calenda y se aferrará a los hombres lobo para buscar una cura. Los hombres lobo no existen. Son cuentos de viejas para asustar a niños. Y tú has estado a punto de matarte por esas gilipollas. ¿Y qué más da si me mato? Me voy a morir de todas formas, ¿no? Oh.
Bueno, si aspira. There is a story. Someone told. Si no es que puedes decir algo. Vera y yo somos hermanos, tenemos una relación muy especial y a diferencia de mi hermana, que ella está muy alocada, yo soy mucho más tranquilo, mucho más racional, intento pensarme siempre las cosas dos veces. Yo la admiro bastante, me encanta su forma de vivir porque no se toma las cosas tan en serio, es más alocada, es divertida, es como muy pizpireta, ¿no? Yo soy Vera, encantada. Es que te decía lo de Nacho porque hace más o menos un mes que llegó al pueblo y como que desde ese momento hay algo súper especial entre nosotros, ¿sabes? Vera, ¿te puedes callar un poquito? Sí, perdón. Se interpretó a Nacho, Ignacio Castro, que es un guardia civil que lleva poco tiempo en el cuartel y es el novato. Si de verdad sientes algo por mí, te presentas aquí a las 6 de la tarde y me plantas un beso aunque esté todo el pueblo entero jugando al mus. A ver, Vera, ¿qué dices, eh? Vera es un poco la que lleva un poco las riendas, ¿no?, de la relación, la que va decidiendo, la que va consiguiendo cada cosa que quiere con él, le maneja un poco, ¿no? Se enrollan una noche, tal, no sé cuánto, y al día siguiente, no, al rato descubre que es menor de edad y que es la hija de su jefe. Entonces, bueno, pues es una relación bastante complicada y que le va a dar muchos quebraderos de cabeza. Una relación prohibida, ¿no? Que a la vez es por eso más apasionada. Esa chica no será su hija, ¿no? Sí, ¿por qué? No, porque parece usted mejor en para tener una hija, ¿sí? En realidad es mi hijastra y solo tiene 16 años. Es un poco como la parte así de comedia romántica de la serie. Pero de pronto tiene una energía que Nacho pues le nubila y va, bueno, esa relación va a ir creciendo a pesar de las dificultades. Yo interpreto a Raúl Pando, que es teniente de la Guardia Civil y se convierte de alguna manera en la mano derecha de la jueza, Sara. Ese hombre está mintiendo. Es posible, pero su versión encaja y explica por qué encontramos ADN en las uñas de la niña. Así que debemos hacer una reconstrucción de los... Pero un momento, Sara, es que no sé si te estoy entendiendo. ¿De qué va esto? Es un tipo impulsivo donde yo siempre lo defino con una frase que digo que por encima de la ley está la justicia, ¿no? 20 bloques, 6 primera. ¡Acción! ¿Cómo es posible que contigo siempre me sienta como una niña? Es que es muy fuerte. Lo que es muy fuerte es que no me hubieses contado nada. Eso es muy fuerte. Ah, pásatelo bien, ¿eh, hermanita? Quita. Te dicen, sois hermanos, y cómo crear ese pasado, ese bagaje que tienen los dos, que además es muy poderoso, puesto que ellos han perdido a un padre, se supone, y ellos, aunque ellos lo rechazan totalmente, que ha sido fruto de la bestia, ¿no? Estamos unidos por el dolor, de alguna manera. Y sí, también intento protegerla, y ella a mí. Os presento a la guardia Murillo, que se incorpora hoy. Ah, ¿tú eres Murillo? Sonia. Es una chica muy trabajadora, que tiene una pasión muy grande por descubrir y por hacer el bien y por hacer justicia, ¿no? O sea, a veces se debate por la ley y la justicia y por descubrir la verdad. ¡Quieto, joder! ¿Me vas a disparar? No me obligues a hacerlo. Sabes que te quiero. Lo sabes. Acabamos de grabar uno de los momentos cumbres del clímax del capítulo 12, el final de la primera temporada, que es el momento, el único enfrentamiento que hay hasta ahora entre Salva y Sonia, un conflicto grande, en el que él quiere irse después de haber golpeado a Fernando y ella le tiene que retener porque, bueno, pues le tiene que detener, ¿no? Le detengo sí o sí, pero no puedo disparar tampoco. Entonces, es que me está ahí mucho el conflicto de te odio ahora mismo, tengo que hacer mi deber y el amor ahí dentro. O sea que, pero bueno, al final, mira,
como me lo han puesto. Fíjate. Este crimen no pudo haberlo cometido una persona normal. Le dije que estaban aquí. Son ellos. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Es un personaje extraño, solitario, obsesionado con su mundo interno debido a cosas que él vivió en el pueblo. Y se puede decir que quizás sea un personaje que tiene un sexto sentido. ¡Acción! ¡No! 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 ¡Aguanta, Damián, aguanta! Somos mi abuela, yo y Gerardo, que también es el otro loco del pueblo, borracho, tal, estereotipo de loco, de que nadie tiene por qué creerlo. No me creen, piensan que estoy loco. Y la bestia sigue fuera. Iba a volver a matar. La bestia sigue ahí fuera. Iba a volver a matar. ¡La bestia sigue ahí fuera! ¡Iba a volver a matar! Pero los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, ¿no?